Y luego vamos con el, por desgracia, otro figura de la noche, que fue ni más ni menos que, desafortunadamente, el padre de Erling Haaland. Bueno, es hoy tendencia, con lo cual casi no tendría ni que compartir las imágenes, pero bueno, son tan absolutamente lamentables, aparte de que están llegando varias y diferentes desde distintos ángulos, donde se podía ver al padre de Erling Haaland, Alfie Haaland, haciendo pues el auténtico payaso, ¿vale? No se puede titular de otra manera. Evidentemente, uno nunca esperaría este comportamiento impropio del padre de una gran figura como Erling Haaland. Como veis ahí, tanto él como todos sus palmeros y acólitos, a los que llevará seguramente gratis porque ahora son millonarios y se las quieren dar de, bueno, pues de rico, ricachón, es el padre de Haaland, cuando en realidad son unos fracasados. Es decir, aquí el único triunfador es Erling Haaland, ¿vale? No hagáis caso a esta escoria, porque si efectivamente se confirma que estuvieron insultando, tirando comida a la afición del Real Madrid, honestamente, yo creo que la seguridad fue demasiado amable. Yo personalmente no los hubiera sacado por la puerta precisamente, sino que, ¿veis la barandilla del palco? Hubieran ido palco abajo si soy yo el que está ahí, desde luego. Si esto se confirma, ¿eh? Porque luego ya sabéis que en todo esto puede haber varias versiones, distintas opiniones, y hay que ser muy cuidadoso, ¿vale? De hecho, por fin, el padre de Erling Haaland habría respondido a esto, y os lo voy a sacar en otro vídeo, pero en cualquier caso, creo que es injustificable. Es absolutamente injustificable que el padre de una estrella se comporte de esa manera. Demasiado educado, demasiado bueno es el hijo en general, como futbolista, como persona, súper disciplinado, como para tener un padre tan payaso si efectivamente hizo esto. Algunos me habéis preguntado automáticamente, ¿debería el Madrid ir a por Haaland después de esto? Por supuesto, Haaland no tiene ninguna culpa de tener un padre que, ya no digo que sea un payaso de profesión, sino que se haya comportado como tal, ¿vale? Con todos los respetos a los payasos, por supuesto, que nos alegran la vida y más la de nuestros hijos, pero el comportamiento incívico de él y de los acompañantes creo que debe ser castigado, evidentemente, y no solamente con esto, sino probablemente algo más, pero el hijo no tiene nada que ver. Erling Haaland se comportó como un gran campeón, abrazando a Vini, abrazando a todos los jugadores del Real Madrid, reconociendo el mérito que había tenido el partido de ayer, y ya está, ¿vale? No tiene nada que ver una cosa con la otra, y lógicamente las puertas del Real Madrid siempre estarán abiertas para Erling Haaland.